un placer y un honor estar con ustedes aquí en Madrid, en este palacio espectacular. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta noche, compartiendo una noche inolvidable. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas importantes que se van a hacer hoy. Aparte de compartir con ustedes y darles toda mi música, compartir con mi familia, que son mis músicos, es decirles que justo hoy estamos grabando por primera vez un DVD aquí en concierto mío. Así que yo quiero que esa euforia suba desde los pies hasta la cabeza. ¿La quieren pasar bien? Bueno, pues prepárense para mucha música. Quiero mandarle también un saludo a la gente del Corte Inglés que está aquí, que por cierto, he hecho su campaña de rebajas para justo ahora, en el 1 de julio sale por todos lados. Gracias por pensar en mí. Ya saben, a partir del 1 de julio, sus compras. Bueno, la próxima canción es un tema que cuando lo compuse, tengo que ser honesto porque cuando lo hice dije, cualquiera de todos ustedes, los que están aquí, cualquiera de ustedes hubiese podido escribir esta canción. Son cosas que leemos en la prensa, que vemos en las noticias, que pasan a diario. Esta canción se llama ¿Quién dice que no duele? Y me gustaría hacerle una pregunta a todos ustedes. Yo les voy a, bueno, una pregunta, varias preguntas. Ustedes me van a decir sí o no, ¿ok? ¿Quién dice que no duele el desempleo que hay en el mundo? ¿Duele o no duele? ¿Quién dice que no duele? No, eso no. ¿Quién dice que no duele que los niños con 18 años de edad, en vez de estar aquí con nosotros disfrutando de este concierto y estar de fiesta, están empuñando un arma y están en una guerra para matar? ¿Duele o no duele? ¿Quién dice que no duele los políticos corruptos? ¿Duele o no duele? Bueno, pues vamos a olvidar un poquito ese dolor con este ritmo y sabor venezolano. ¿Quién dice que lo debe? Para todos ustedes. Basura, también te cae.